Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos comenzando un poquito tarde, tuvimos por ahí un pequeño inconveniente, pero ya estamos en este su programa favorito que se llama Dejes Títeres. Así es, Dejes Títeres por Dejes TV. Recuerda que Dejes TV te ve aprendiendo. Quiero enviar un saludo a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas que nos están acompañando esta mañana a través de Dejes TV. Recuerda que Dejes TV te ve aprendiendo. Y también quiero enviar un saludo a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas que nos acompañan a lo largo y ancho de esta nuestra hermosa República Mexicana. Arturo Ortiz. Y mi amigo Richie. Ricardo Martínez. Les damos la más cordial bienvenida a este programa que se llama Dejes Títeres. Ya escuchamos la primera llamada, la segunda llamada. Y decimos que esta es la tercera. Ah, pero déjame decirte que vamos a presentar a la compañía Titi 3. Y esta es la tercera llamada. Tercera, comenzamos. Thank you.
función de títeres. Ah. Thank you.
Bueno, hemos visto un cuadro que nos ha presentado la compañía de teatro Titiri 3. Y bueno, vengan acá nuestras integrantes. Richie, ven, por favor. Claro, adelante. Venga, compañía, esta mañana, bueno, ya tarde en DGSTV nos está acompañando la compañía Titiri 3. Y por favor, queremos conocerlas. Díganos, por favor, sus nombres. Mi nombre es Emilia René, me dicen René. René, excelente. Yo soy Tatiana Belmont, pero me dicen Tato. Tato. ¿Y de este lado? Yo soy Ana Ortiz. ¿Y cómo te me dicen? Me dicen Nana. ¿Nana? Bueno, okay. Tato, René y Nana. Bien, ¿cómo surge la idea de hacer la compañía que ustedes representan? Platícanos, René. En realidad, la compañía productora es Convidarte. Se llama Titiri 3, empezó con este número y otro número, salió de un laboratorio de teatro de variedades, y estábamos Tatiana y yo, y lo de las estaturas nos gustó mucho. Me dice, juguemos con las estaturas, veíamos clown, y el teatro de variedades participan muchos titiriteros de la UNIMA, por cierto. Entonces hicimos este y el otro número, que es Mozart. Pero después estaba como muy ñoño, decíamos, es como ñoñis vendetta esto de laboratorio. Entonces hagámoslo para niños, entonces invitamos a Ana, y este año ya empezamos en enero, solo las dos, y ya ahorita, hace poco estuvimos en el Instituto Nacional de Pediatría ya presentándonos en otro espacio que se llama Kinaku para el Día del Teatro. Entonces ya, o sea, ya está estrenado, ya tenemos tres escenas. Y es Titiri 3 presenta 2 de 3, 3 de 3, que son las escenas que trabajamos. Todas tienen títeres y es clown y títeres. Bien, presentaciones futuras, proyectos. Ok, este sábado estaremos en la Delegación Iztapalapa junto con la UNIMA. La UNIMA va a estar en 6 diferentes lugares de la Delegación Iztapalapa, lo pueden consultar por Facebook, ahí está el mapa de dónde vamos a estar. Después vamos a estar hasta mayo. Pero ¿en Facebook? ¿En qué dicen? En Facebook, en la página de UNIMA DF. Muy bien. Ahí está el mapa y ahí están los lugares donde nos pueden checar. Próximamente estaremos en el Tlacua Club en Coyoacán, Francisco Sosa 298, en mayo, los últimos fines de domingos de mayo, 22 y 29 de mayo a las 12 horas. Ahí pueden ver ya las tres escenas, ahorita vieron nada más una, y ya pueden ver los tres números. Entonces, completos. Sí. Bueno, que también pueden buscarnos por redes sociales, en Facebook, nuestra página es Titiri 3, y en Convidarte. Oigan, nos comentan que van a estar ahí en Coyoacán, en Francisco Sosa, pero hay que tomar en cuenta una situación de que este programa está dirigido para nuestros alumnos de secundarias técnicas en la Ciudad de México. ¿Es caro el espectáculo? Pues es que por eso hay que aprovechar todos los espacios. Digamos, el Tlacua Club ya está presentando títeres de manera permanente, viernes a las 8:30 de la noche, los sábados a las 5 de la tarde, va a estar a partir de mayo, y los domingos a las 12 horas. La cuesta 100 pesos el boleto en el Tlacua
Tlacuaclub. Y por eso, digamos, lo de, Iztapalapa es gratuito, son eventos gratuitos. Entonces sería como para aprovechar, buscar en el mapa dónde vamos a estar todos los compañeros de UNIM, bueno, 5 o 6 compañías de UNIMA, y pueden escoger qué quieren ir a ver o qué les queda más cerca y pueden aprovechar. Esa es como la ventaja. Exactamente, entonces en Iztapalapa se van a estar presentando un evento completamente gratuito. Exacto. En Coyoacán sí con costo. Pero lo recomendable es de que ustedes, bueno, de que la gente que nos está viendo, que chequen la página de UNIMA DF en Facebook. ¿Sí? Para presentaciones futuras. Bueno, y quiero por favor que nos platiquen en dónde se han presentado. Pues igual nos presentamos, o sea, con este espectáculo ya nos presentamos en la también en Iztapalapa, en un foro Quetzalcóatl, creo que es un foro enorme que tienen, grandísimo, que nadábamos ahí, en el Centro Cultural Kinakú, por la Benito Juárez, ahorita en el Hospital de Pediatría presentamos el número de Mozart, que es un músico, que presenta una clase de música, también es muy divertido. Pues son los espacios donde es nuevo este número. Ahorita aquí, Iztapalapa y el Tlacuaclub, es lo que viene. Muy bien, Tlacuaclub, que se ha ubicado en Francisco Sosa, 298, Santa Catarina, en Coyoacán. Bueno, bien, ¿cómo fue que te nació el integrarte a la compañía, el meterle música? Bueno, René y yo nos conocemos desde hace muchos años, y fue René quien me invitó. Ya hemos trabajado varias veces juntas y ella fue la que me propuso integrarme al equipo. Llevo también muchos años haciendo clown y tocando instrumentos, entonces me vino como anillo al dedo. Muy bien. Sí. Bueno, no nos resta más que despedirnos, agradecerles la atención debida a este programa y por último, si quieren reiterar sus redes sociales, ¿dónde pueden contactarlas? En Facebook está por medio de la página de Titiri 3, es el grupo específico, y Convidarte, que también es el que es nuestra productora, y en UNIMA también publicamos nuestras fechas. Muy bien, y por último, ¿algún mensaje que quieran enviarle a la comunidad de secundarias técnicas? Vean Titiris. Sí, vean Titiris. Muchas cosas divertidas para... Con el micro, por favor. Y que no nada más es para niños, también es para todas las edades, no lo estigmaticen nada más. Muy bien, bueno, pues algún saludo que quieran enviar, ya estamos despidiéndonos antes de cerrar el programa. A los compañeros de UNIMA, del Tlacuaclub, a Liller, nuestro niñero, nuestro niñero oficial, y a los compañeros del Tlacuaclub, sí, a los compañeros de Vendetta, con B de Varieté, que fueron los que nos han apoyado muchísimo para que salgan estos números con dirección y animación. También saludos en Coyoacán. Francisco Sosa 298, los días jueves, ¿verdad? Ah, sí, hacemos laboratorio de teatro de variedades. Muy bien, de este lado, Ana, ¿algún saludo que quieras enviar? ¿No? ¿No? Bueno, entonces ya estamos despidiéndonos. Muchas gracias, Arturo, como siempre. Muchas gracias. Ya estamos despidiéndonos, no sin antes, como siempre, dar un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por las facilidades que nos brinda para poder realizar este y todos los programas, tanto de radio como de televisión, programas educativos diseñados, pensados y creados para toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas en la Ciudad de México. Arturo Ortiz y Ricardo Martínez, quienes estuvieron al frente de este programa. Muchas gracias, no se vayan, hay más programación en DGSTV. Recuerda que DGSTV te ve aprendiendo. Que tengan una excelente tarde.